Ella quiere borrar de su vida personas negativas. Yo lo he pasado con personas tóxicas, arañas peludas. Castrarte con una palabra negativa. ¿Qué es la hipocresía, eso barrería yo de mi vida. Crítica, chisme, te envenena a ti, envenena a todo el ambiente. ¿sí? A veces en la misma familia tenemos también que poner fronteras y distancias. Entonces uno tiene que cuidar su paz interior. Como ustedes ven, tenemos público, así que es un programa hoy súper, súper especial. Le quiero dar las gracias pues, a mi esposo, mi querido y amado esposo, el pastor Alberto Delgado, por ceder el espacio de su programa, Todo es Posible, para que pues, tengamos un programa para ti, mujer, pensando en ti. Sé que hay muchísimas mujeres alrededor de todo el mundo que nos ven, que miran el programa, Todo es Posible, que nos ven cada día a través de la cadena Enlace. Y pues qué bendición es Enlace para el mundo, de verdad que sí. En cualquier lugar que nosotros vamos, cualquier lugar que visitamos, alguien siempre nos dice, pues los vemos a través de Enlace. Nos vemos, los vemos todos sus programas a través de la cadena Enlace. Así que quiero pues bendecir el canal de Enlace, la cadena, la familia de Enlace. Y qué bendición el nosotros poder ser parte. Bueno, hoy tenemos un programa de lujo. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es conferencista. Es escritora, ha escrito varios libros. Es Adam María Morales, escritora, conferencista, y ha escrito un libro que me encanta el título. Necesito una escoba, quiero sí. barrer. Oh, oh my God, mira. qué bonito está. Quiero barrer mi vida. Sí. Buenísimo está eso, Ana, Ana María. Bienvenida al programa Muchísimas el día de gracias. hoy. Muchas gracias. Este libro es el libro número 8 que dios me ha permitido pues publicar está bajo la editorial mundo hispano que me ha apoyado muchísimo y es un libro entre divertido dinámico y sumamente práctico porque la vida en sí para mí es algo que debe vivirse de buena manera y sobre todo muy práctica porque nosotros tenemos tendencia a complicarnos la vida, pero ya de naturaleza. Me imagino que quiero barrer, necesito una escoba, quiero barrer mi vida. En, en formas jocosas, pero estás tocando puntos ahí en el cual nos hace pensar, reflexionar. ¿No? Y la escoba está tan relacionada con nosotros las mujeres, no porque nos dicen brujas y que tenemos que viajar en una escoba, <laughs> nada de eso. Es simple y sencillamente que somos mujeres que nos gusta ver la casa limpia, pasar el, la escoba, el, el coleto, como dicen los venezolanos, el ampazo, como dicen los nicaragüenses, y mantener la casa limpia. Pero la casa interior, muchas veces nosotros nos olvidamos de darle ese retoque y contratoque para que salgan todas esas cosas que nos atrasan, esas actitudes, comportamientos que nos atrasan. Para poder seguir adelante. Algunos de los, de los temas que tocas aquí es el conformismo, ¿no? El conformarnos, el, el mantenernos como eh, en una actitud así de que, o sea, de que no pasa nada, nos quedamos como en la zona de comodidad. Y, Cuéntanos un poquito y se, de, ese, de ese capítulo. Ese capítulo se llama Conformismo versus eh, contentamiento. El conformismo muchas veces es como usted lo ha dicho, no me quiero fregar porque así estoy bien, porque estoy cómoda, pero vemos a alguien que nació con nosotros, que fue a la escuela con nosotros y la vemos que esa persona va millas a distancia de nosotros y entonces empezamos a decir, bueno, porque a ella le dieron, porque a ella no sé cuánto, no, señora, es porque usted se ha conformado con lo que tiene. Pero esas dos C tienen una gran diferencia, porque por ejemplo, yo estoy conforme con lo que tengo en el sentido de que estás agradecida, agradecida con Dios. Claro. Y contentamiento es muy diferente porque estoy contenta, conforme, pero no estoy... Satisfecha, pudiéramos decir. Exactamente, pero no estoy estática. Simple y sencillamente estoy gozosa con lo que Dios me da, estoy contenta con lo que tengo, estoy conforme, pero yo tengo mis metas escritas siempre y algunos sueños que quiero lograr. Claro, una mujer, sin amargura. Claro, una mujer que no se queda donde está, que no se queda como en la zona de comodidad, sí. sino que se está moviendo, que está, eh, quizás Dios tiene cosas. Para cada una de nosotras, Dios tiene niveles cada día, Dios tiene niveles en épocas, en estaciones de nuestra vida. Y entonces, pues, el no quedarnos ahí, el avanzar a lo que Dios tiene para nosotras. Y a veces nosotros decimos, pues, que es que ella tiene tal cosa, porque es bonita, porque es alta, porque es corta, porque es flaca. Y entonces, por estar enfocando así, a todo el mundo, qué es lo que tienen los demás, nos olvidamos. Dios es tan generoso que a usted le dio una habilidad, a mí me dio otra, a ustedes que nos están viendo les dieron otra. Entonces tenemos que estar en movimiento como el alcaserce para poder nosotros seguir avanzando. Así, yo digo, eh, yo te, dirijo un grupo aquí en nuestra iglesia aquí en Miami que se llama Mujer Única y es porque Dios nos ha hecho única cada una de nosotras. Así es. Cada una de nosotras Dios ha depositado un talento, una habilidad. Y, una, y un, un, algo especial en cada una de nosotras Y nosotros lo que tenemos es que pulir ese talento Pulir ese diamante en bruto Y permitir que Dios nos ayude Y como tú dijiste, no enfocarnos en lo que tiene aquella O lo que aquella no tiene Sino enfocarnos, Señor, yo, eme aquí ¿Qué tienes tú para mí? ¿Qué quieres, que, ¿qué quieres tú que yo haga? Y mire, este, de eso es diamante en bruto, Dios hace cosas extraordinarias. Así es. Porque yo pasé 27 años en mi casa sin trabajar, lavando, planchando y todo, pero siempre tuve una inquietud porque vi a mi familia siempre sirviendo a los demás. Yo decía, no me puedo quedar en esta casa, me voy a embrutecer, tengo que salir con estos cuatro muchachos. Entonces yo trabajaba en asuntos comunitarios. Y en realidad, yo me veo hace 12 años que empecé a trabajar con el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, y me veo hoy. Sigo teniendo un corazón que ama a Dios, pero Dios ha desarrollado a mí habilidades que ni siquiera me imaginaba. Por lo tanto, tienen que moverse, no, estén contentas con lo que tienen, pero no se conformen si no hay que seguir adelante. También hay un tiempo para todo, porque como tú dijiste, quizás tus niños estaban chiquitos y Dios... Pues fue una bendición para ti claro el estar sí. con ellos, sí. el nutrirlos, el, el atenderlos. Pero llegó un momento en que ya tenías otro espacio, ya tus hijos crecieron, podías hacer otras cosas. Exacto, y sabe una cosa, me gustaría dirigirme a las mamás que están ahí porque es cierto que fue un tiempo maravilloso, pero no pueden descuidarse de que ese tiempo que Dios les provee se preparen, porque va a llegar un momento en que Dios les va a dar la oportunidad, y si bien es cierto no tendrán experiencia laboral, pero están académicamente listas que pueden salir a trabajar. Así es que hay que pasarle la escoba también a eso de que, no, yo no puedo, pues ahora se puede educar hasta usted por internet de cualquier forma, de manera que usted dice, gracias, este es mi tiempo, pero yo me voy a preparar. Para un futuro. Consejos que le puedas dar a eso mismo que acabas de decir. Mujeres que están en este momento, que son mujeres casadas, quizás fueron profesionales, son profesionales, trabajaron en su profesión, pero ahora se casaron. Y entonces eh, se encuentran en la casa eh, atendiendo a los niños, atendiendo al esposo, cocinando, lavando, planchando. Entonces se sienten. Como frustrada, ¿qué consejo les daría? Sí, porque es un cambio sumamente grande. Hay mujeres que son tan profesionales que después hacen ese cambio y las afecta porque también tienen que someterse muchas veces en la economía a lo que el esposo provee. Como usted dijo, todo tiene su tiempo. Si tienen la gran bendición, como tuve yo, que mi esposo se echó la casa en los hombros y me dio la oportunidad de quedarme con los muchachos. Y aunque tengan cinco bermudas, todas igualitas, cuatro camisas, un pañuelito, un collar de perlas y unos tres pares de zapatos para andar llevando esos muchachos, aprovechen eso, pero en el tiempo libre, organícense de manera que estén actualizándose en lo que es su profesión. Muchas mujeres de estas, inclusive, pueden trabajar desde la casa, pueden ser asesoras, por lo tanto, cuando vuelvan a entrar al campo laboral, no van a estar tan atrasadas y mucho menos amarcadas. En el libro tú le das consejo a las mujeres de, de, de exactamente de esto, de cómo ahorrar, de cómo aprovechar la, la, las. Uh, aquí lo tengo. O sea, consejos de salud, de comida. ¿Tienes una sección especialmente para eso? Sí, y es un, una, un, un, son unas sugerencias muy estructuradas y sencillas. Yo tengo el gran problema de que yo padezco de. de Desorden de atención muy terrible. Y la forma en que yo he podido ver que mi vida se vuelve funcional y productiva es que yo me he estructurado de una forma casi férrea. Entonces, si usted está en la casa y tiene que. Ay, no, porque es que es rico andar solamente con, con legging, con chicle. Eso es horrible. Usted toda la vida anda con un uniforme como que va a las olimpiadas que está corriendo todo el tiempo. No puede perder la vanidad. Claro. Si va a salir, pues póngase su uniforme de salir, que una cosa bonita. ¿Por qué? Porque se van dejando. Es verdad. Y se van dejando. La alimentación. Y esos la... leggings, esos leggings oh, que son elásticos aquí, no tienen, no tienen, no, no te aprietan. Quiere sí. decir que lo que come, ¿Sí? eso se va expandiendo. <laughs> Como un chicle. No, como un chicle, no. no Entonces, no, no, no. ¿me entiendes? Entonces ya. tienen que ponerse un tiempo, por ejemplo, ay, yo porque no tengo para el gimnasio, soy tan pobre, no sé qué voy a hacer. Pues camine claro. media hora todos los días. Tómese su jugo verde todas las mañanas. Póngase un reloj para comer cada tres horas. Estructura, estructura, estructura. Es que es verdad, es, eso es igual a disciplina. Tenemos que tener disciplina. Tenemos que, o sea, tenemos un esposo. Que sale a trabajar y que allá afuera en el trabajo hay un montón de mujeres bonitas, súper arregladas, súper perfumadas. <laughs> y entonces, cuando llega a la casa, se encuentra una mujer toda tartalada, sí. con olor a cebolla en el pelo, o a plátanos maduros fritos, entonces sí. no puede ser. Tenemos no puede que, ser. tenemos que cultivar nuestro matrimonio y tenemos que ser sabias. Consejos como este de tu libro, son sumamente importantes para ti mujer que me estás escuchando, mantener tu matrimonio. Tú eres una mujer sabia, dice Proverbios 31, que la mujer sabia edifica su casa. Así que prestemos atención. Este programa lo hacemos pensando en ti para ayudarte, porque Dios quiere que tú seas una mujer en todo, que seas una mujer como todo, que puedas eh, 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 tratar con tus hijos los roles diferentes que tú estás desempeñando, que lo puedas hacer. Y este libro de Ada María, puedes adquirirlo y ahí también vas a, a, a obtener como tips, no, como consejos que te van a servir, te van a ayudar. Eso me gusta mucho de eh, escribir las cosas. La otra cosa que le iba a decir que es bien importante: las personas, las mujeres nos cuesta asimilar la, el orden que Dios da. Dios, cabeza del hombre, hombre, cabeza de la mujer. ¿Qué pasa? que al comienzo hay como una rebeldía, le digo por mí misma, pero yo he comprendido que después de Dios la persona más importante de mi vida es mi esposo. Así es. Yo llevo 38 años de casada. Wow. He tenido a veces ganas de orar, te lo llevas o te lo mando. <risa> <risa> pero, pero me he dado cuenta que la mejor herencia que uno le da... A los hijos, es una familia estructurada, es. un matrimonio bien llevado, alguien que me entiende, que sabe que yo tengo una debilidad y él tiene otra, y se vuelve la persona más importante porque realmente es el pilar del hogar. Nosotros somos eso que envuelve ese pilar, somos las flores, somos las hojas, lo que usted le quiera poner de cosas lindas, pero el, el esposo, si es un buen esposo y todo, es la cabeza principal y nosotros tenemos que trabajar por esa relación matrimonial. Y es muy importante que nuestros hijos vean que nosotros le damos a, 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 al papá, a su, a, a su papá el lugar porque estamos dejándoles un legado a ellos que ellos van a crecer y van a ser padres y van a ser madres en un futuro. Fíjese o sea que, que también eso es muy importante lo que acaba de importantísimo. decir. Importantísimo. Fíjese, por ejemplo, que yo me siento satisfecha en el sentido de que mi hijo mayor ya tiene 37, el otro tiene 34 que cumple hoy casualmente la otra 30 y la otra 24. Me da una gran satisfacción porque cuando ellos tienen que tomar decisiones importantes llaman a su padre para preguntarle. Eso no se hace de la noche a la mañana. Ese respeto se va sembrando, edificando a lo largo de los años de familia. Así es. Y entonces ese es el resultado de saber que ese respeto por su papá en la vida de adultos ha funcionado, porque papá, ¿qué piensas vos? Qué, ¿Qué opinas de esto? Claro, mi esposo no les impone que vos tenés que hacer esto, porque si no, no sé qué, no sé cuánto. Oyen a su papá, al final de cuentas, ellos vendrán, sabrán qué es lo que van a hacer. Claro, claro. Qué tremendo, pero bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos de la pausa, este, yo quiero que tú ahí donde tú estás en tu casa, yo quiero que tú tomes un papel en el, me, en, en el receso, tomes un papel y tú anotes dos o tres áreas que tú sabes que tú necesitas barrer de tu vida. Así que al regreso de la pausa, vete escribiendo, vete pensando y escríbelo. Y cuando regresemos vamos a estar hablando de eso. Áreas que queremos, aquí tenemos público con nosotros y también pues vamos a estar hablando con ellas sobre áreas que necesitan barrer de su vida. Ya regresamos. Regreso a este tu programa de Todo es posible. Y pues estoy muy agradecida a mi esposo, el pastor Alberto Delgado, que ha cedido su programa de Todo es posible para que podamos tener este tiempo para nosotras. Eh, pues aquí, para nosotros, pensando en ti, mujer. Este es un programa especial para ti. Y hoy me acompaña la escritora y conferencista Ada María Morales, que ha escrito un libro. Que me encanta el título. Necesito una escoba, quiero barrer mi vida. Y antes de irnos a la pausa, les dije que anotaran cosas o que pensaran en cosas que usted quisiera barrer de su vida. Y aquí tenemos al público que nos acompaña en este día de hoy, bellas eh, mujeres de Dios que están aquí con nosotras. Y yo les quisiera preguntar, eh, por ejemplo, ¿qué tú barrerías de tu vida? Bueno, eh, yo barrería de mi vida a todas aquellas personas que son negativas, que están alrededor nuestro, tanto de amistades como en el campo laboral. Que siempre que uno tiene sueños y cosas positivas, quieren como castrarte con una palabra negativa. Ella quiere borrar de su vida personas negativas que están quizás en el área laboral. Cuéntanos de eso. Bueno, el área laboral, vamos a empezar por allí, es muy delicada. Tenemos tantas horas. Compartiendo con esta persona. ¿Qué es lo que hace uno? Te voy a decir porque yo lo he pasado con personas tóxicas, arañas peludas, que he tenido de <laughs> compañeras y jefes. Guardo distancia, no pierdo la cordialidad, buenos días, buenas tardes, y las evito lo más posible. Si ellas almuerzan a la una, yo almuerzo a las dos. Si ellas almuerzan a las doce, yo almuerzo a la una. De manera que no me vayan a amargar la existencia porque tienen la tendencia de tirarte las chifletas. A veces en la misma familia tenemos también que poner fronteras y distancias. Si es una persona que cuando llega a tu casa te dice, ay niña, aquí hay polvo, o tal cosa, ese cuadro lo hubieras puesto allá, invítela lo menos posible. Y entonces usted va armando una marqueta de hielo y va poniendo la distancia, porque la vida es tan corta y hay personas. Que aunque uno les hable, quiere ser amable, cuando la, se van de tu casa, sentís que te ha caído una piedra en el corazón y no los querés volver a ver. Entonces, uno tiene que cuidar su paz interior. Pero, pero le voy a decir una cosa: a mí me pasaba con mi esposo, porque yo estuve tantos años bajo su tutela, me casé de 20 años, y entonces yo respiraba hasta por su nariz. Pero cuando empecé a ver que Dios me dio la oportunidad del trabajo, yo le contaba las cosas y me decía: ¿Pero qué? Ay, ese trabajo, te veo como que no te está haciendo bien, te veo cansada. Eh, te veo como pálida, ¿me entiendes? Me, me quería boicotear. Mas, sin embargo, yo me di cuenta en oración pidiéndole al Señor que, por favor, que no me dejara caer. Y yo fui a donde un pastor y le pregunté, y me dijo el pastor: ¿Usted está feliz en su trabajo? Sí, no lo deje. Y creo que fue el mejor consejo, porque esa es otra cosa. Uno no puede tomar decisiones a la loca y no es porque uno bombardee al pastor y lo vuelva loco. Pero ellos han visto tantas cosas que nos pueden servir de punto de apoyo para que nos puedan guiar de la manera en que nosotros podemos manejar esas cosas. Y, y gracias a ese pastor es que estoy todavía... Y me aquí. imagino que Dios te dio la sabiduría para tú también tratar con tu esposo esta área. Pico cerrado. <laughs> claro. Corazón envenenado, pero aquel veneno me salía por las orejas, pero por la boca no permitía que me saliera <laughs> nada. Sabiduría, sabiduría. A ver, aquí tenemos otra, otra hermana que está... ¿Qué quieres barrer o qué quisieras barrer? Yo quisiera barrer de alrededor mí a todas las personas que abren palabras negativas, palabras tóxicas, críticas, chisme, juzgar a otros, porque eso envenena el ambiente. Y eso prácticamente te envenena a ti y envenena a todo el ambiente. Así que eso es lo que yo quisiera barrer. Ok. Personas negativas, volviendo más o menos parecido a lo a lo que dijo la parecido pero hay una gran diferencia en el sentido que hay personas que son solapadas para, para boicotearte, son solapadas para ser negativas, pero cuando hay crítica, cuando hay malas palabras, son personas a las cuales uno no debe frecuentar, porque desgraciadamente las malas palabras, las críticas, las malas actitudes son como los piojos. Uno no se da cuenta cuando el piojo le brincó en la cabeza hasta que le pica toda. Entonces, cuando uno se viene a ver, uno está diciendo malas palabras, uno está criticando igual, uno se vuelve el juez de todo el mundo. chisme también exacto, el, chisme, el juzgar, exactamente. el juzgar y el estar chismeando de las personas exactamente, es verdad. así es. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Wow, muy bien, tremendo eso. A ver, ustedes que nos están viendo, que nos están viendo. ¿Qué cosas ustedes borrarían de sus vidas, barrerían, barrerían de sus vidas? A ver, ¿y tú? A ver, hay tres cosas. Eh, la primera es el ser pasivo, el no estar comprometido posiblemente con las cosas que Dios le está poniendo a uno en su camino. Eh, principal, la, la familia, estar uno pasivo, no estar eh, consintiendo la familia, no estar respetando a la familia. Eso barrería yo de mi vida da dos cosas más que es la hipocresía eh, y la gente eh, eh, envidiosa que ya lo dijeron y la gente falsa ¿sí? la gente que que, es, eh, que no le gusta posiblemente que los demás prosperen sí yo Entonces, creo que ese punto que ella habló ahora es muy importante la gente envidiosa yo pienso que eso es un área la envidia yo digo que tiene un sueño muy ligero y la envidia es un arma de verdad que es tener personas envidiosas al lado, de verdad que eso es horrible, espantoso es. Y le voy a decir en qué sentido. Si uno no está bien agarrado, agarrado y cimentado de la palabra de Dios, y si uno no tiene ese tiempo de oración, y si uno no conoce lo que Dios quiere, en qué se desenvuelva uno en la vida, muchas personas se han quedado a, mar, a medio camino porque ese tóxico ese, eso que se ensarra todo, eso los contamina y no pueden seguir caminando. En cuanto a lo que ella dice del compromiso, en realidad la familia, además de que nosotros escogimos con quién casarnos, porque muchas veces hay gente que le dice, "No te cases con ese", "Ay, pero yo lo amo y ese es el que yo quiero", no sé qué, no sé cuánto nosotros tenemos que tener un compromiso en qué sentido. Mire, pastora, yo después de las seis de la tarde no contesto llamadas de teléfono, no voy a ninguna parte, no porque me voy a enclaustrar. Yo creo que ya, cuando uno pasa demasiadas horas en la calle, seguir en la... En la en, a que voy, que hay una exposición, que voy para acá, que voy para allá, cuando uno viene a ver, no tiene familia. Y claro. después dice uno viejo, estos hijos que no me quieren, qué barbaridad, ni se preocupan por mí. Pero usted no estrechó esos lazos. Claro. Yo creo que hay una hora en que el compromiso con la familia... Ni iglesia, ni nada. Si usted no va a ir con él los viernes a, a, su, a las actividades de la iglesia y todo, no abandone la familia. Porque Dios está claro que la familia es primero. El primer ministerio que Dios nos ha dado es la familia. Primero Dios y después nuestra familia. Sí. Y tenemos que cuidarla, tenemos que cultivarla y tenemos que pasar tiempo con ella. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, yo me crié en Puerto Rico. Mi papá, eso era todos los días. Todos los días cenábamos, toda, todos nosotros, todos los días, a las 8 de la noche, todos los días cenábamos. Y eso, se, eh, o sea, eso fue una costumbre que mi papá nos encaucó en, encau a nosotros. Que hoy en día uno come a las 6, el otro come a las 7, el otro come a las 10, el uno come en el cuarto. No, 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 no. Tenemos que sentarnos a la mesa como familia. Así es. Bueno, tú tienes, a ver, otro, otra área que quisiera barrer. Una de las áreas de mi vida que quisiera barrer, las deudas y los miedos. ¡Wow! ¡Las deudas! Vamos a barrer con las deudas, ¿qué nos Eso dice está de eso? entrelazado. Eso está entrelazado, pienso yo, porque las deudas eh, causan miedo, causan temor. Porque, por ejemplo, yo tengo, yo tengo mis miedos identificados, yo le tengo terror a las culebras. Horror le tengo a las culebras. Y sin embargo, a la muerte no le tengo miedo. Pero en el área que ella dice, que es el área de la, del endeudamiento. Hay que amarrarse a los pantalones, porque como usted dijo no hace mucho tiempo, las mujeres somos muy emocionales. Emotivas. ese collar me fascina, pero vale 60. No importa, a ver cuánto tengo en la tarjeta. Ah, yo creo que puedo. ¡Clac! El tarjetazo. Después viene el, 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 el rugir de dientes y el lloro y todo, porque, porque me endeudé. Entonces, eso hay que coger un plan, pero totalmente férreo. No vaya a las tiendas, es como el borracho. ¿Para que va a ir a un bar? A un bar, Entonces, las que estamos endeudadas, las tiendas están absolutamente prohibidas. Puede visitar las tiendas de segunda mano, probablemente. Pero las tiendas que nos gustan, de las cosas lindas y todo, esas hay que borrarlas completamente del mapa. Y si usted no puede ir a un restaurante, pues después ponga algo en una canasta y se va a sentar a la banca de un parque y hace como que esté en el restaurante. Pero es un paso que hay que tomarlo con seriedad. Ana, un último consejo. ¿Para quién? Para todas las que nos están viendo. Bueno, <laughs> le voy a dar un consejo que me encanta a mí: cómo mantener su pareja. Déjele, por ejemplo, si usted se va al trabajo más temprano y le, como hago yo, por ejemplo, no es que yo me sea la, la, la como es la reina de los tomates. <laughs> pero este, yo le dejo su café, le dejo una notita y como salgo a a, a a caminar temprano, le traigo hasta flores, porque las flores no solo son para los muertos y los hombres para la, las flores que los hombres le lleven a las mujeres. Uno le puede llevar flores a su marido. Otra cosa, no se levanten sin abrazarse, aunque a veces el aliento esté como de dragón, hay que pasarlo, porque un buen abrazo en la mañana, pues como que da vitalidad. Otra cosa, no hable mal de la familia. Si su suegro es una araña peluda, cállese. Si el suegro suyo es peor que, que Godzilla, tampoco lo mencione. Si usted no va a decir algo positivo, mejor, cállese. No ¿Por qué? Porque esa es su familia. Y él cree que sus familias son este, sacrosantos y todo. mejor cállese, porque él no se va a pelear con su familia, la que con el que se va a pelear es con usted. Y otras tantas consejos que hay en este libro, sugerencias que le van a hacer llevar la vida más positiva, con su pareja, más alegre. Otra cosa, conviértase en el club de fans ese marido, dígale aunque le hayan dejado el corte más chiquito de aquí, más grande de por acá, uh -huh. qué bien te quedó el corte, niño. Pero la próxima vez, mira que te hagan tal cosa, porque yo he visto mujeres que le dicen qué horrible esa barba, que no. Ni... No hay que ser sí, así. sabes que yo he visto eso también en, en los 29 años que llevamos eh, eh, pastoreando aquí en Miami. Muchas mujeres critican a sus esposos. Y entonces, cuando tenemos las consejerías matrimoniales, que siempre nos reunimos con el esposo, con la esposa, juntos, pues siempre el hombre se queja de eso. Mi esposa todo me lo critica. Todo lo que yo hago está mal, la ropa que me pongo me la critica. Muy mal hecho. Escúchame, allá afuera hay una o hay más de una que le va a decir. Don fulanito, qué bien le quede esa camisa. Don fulanito, qué rico usted huele. Así que mujer, sea sabia y a aprenda a respetar y aprenda a admirar a su esposo y a decírselo. Él no es adivino, dígaselo, dígaselo. No importa los años que lleven de casado. Yo te digo una cosa. Mi esposo, si yo me pongo algo, él me dice, oye, qué lindo te queda eso. Mi esposo tiene detalles conmigo. Y yo con él, cuando él se pone ropa así, yo le digo, Alberto, qué lindo te queda esa camisa, qué bonito te queda, qué rico hueles. Así que dígaselo. No se quede callado. Ada, qué tremenda bendición que hayas estado aquí con nosotros. Se nos hizo sí. nada el tiempo. Se nos hizo nada el tiempo. Necesito una escoba, quiero barrer mi vida. Gracias a ustedes también que han estado aquí. Y pues agradecer a mi esposo, al pastor Alberto Delgado, por este tiempo que nos ha permitido tener este programa y compartir con todos ustedes, especialmente mujer. Yo sé que Dios ha hablado a tu corazón y que estos consejos, que quizás son algunos jocosos, algunos chistosos, pero yo sé que Dios ha hablado a tu vida, cómo cuidarte, cómo ser una mejor esposa, una mejor madre, cómo pasar tiempo con tu familia, cómo sacar de tu vida, cómo barrer de tu vida personas que te están limitando, que te están pisoteando, que te están dejando atrás. Y cómo avanzar, abrazar lo nuevo que Dios tiene para ti. Bueno, este es Mariam Delgado, que ahora se despide y te recuerda que todo es posible si puedes creer.